El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías. Y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Mire, esto que hace esta muchacha, ¿cómo se llamaba la muchacha? ¿Cómo se llamaba su madre? ¿Y cómo se llamaba su padre? Como que muy obsesionados con el nombre Herodes, ¿no? Herodes, Herodías y Herodías. Esto que hace esta muchacha va muy unido a lo que dice la primera lectura. Usted escuchó en la primera lectura que dice: cuidado con perderse con doctrina mala, doctrina errónea. ¿Qué son las doctrinas? La palabra doctrina viene de docto, de alguien que está muy bien formado como para enseñar a los demás. Por eso se llaman doctorado, el grado mayor de estudio de una persona. Así que una doctrina es algo que ya tiene un sustento muy fuerte, algo que ya tiene mucha firmeza. ¿Y qué es lo que pasa? Existen doctrinas que son buenas y doctrinas que son... Dígale al que está a su lado: existen doctrinas que son buenas y doctrinas que son malas. Sencillo, usted dirá: ¿cómo es eso, pues, padre? Si doctrina es algo que está... Pero es que así es. Existen profesionales que tienen el PhD en no sé qué, pero matan a la gente en vez de curarla. En cambio, existen médicos generales que nunca lograron, no tuvieron la oportunidad de sacar un doctorado, pero andan sanando a todo mundo. Mire, interesante, existen doctrinas que son buenas
como doctrinas que son malas. Y llega el punto de que nosotros, a la hora de la verdad, elegimos según nuestra conveniencia. Escuche bien, elegimos según nuestra si esto me conviene, esto hago. Pero si no me conviene, ¿qué es lo que hizo Herodías hija? ¿Qué es lo que hizo Herodías hija? La doctrina de su padre era respetar a Juan el Bautista. La doctrina de su madre era... ¿A quién le convenía? A ella. A pesar de que a él no le convenía lo que Juan Bautista decía, él lo respetaba y no permitía que le hagan daño. A pesar que lo que enseñaba Juan el Bautista era desagradable para Herodes porque él estaba viviendo mal, no le convenía, pero lo respetaba. Esto es precioso, queridos hermanos, a la hora de nuestras decisiones y de nuestra forma de actuar. Lamentablemente nosotros los seres humanos elegimos las doctrinas según nuestra conveniencia. A Herodes no le convenía, pero igual respetaba aquello que era correcto. Herodías no le interesaba. Le molestaba que le diga que esté mal. Le molestaba que le digan que su vida estaba mal. Y por eso ella defendía que tenían que deshacerse de esa persona. Mire, esto es interesante. ¿Y por qué les digo esto? Porque recién en Argentina ha sucedido un caso así. Recuerde que el mundo ahorita está obsesionado con este tema de la ideología. El mundo está obsesionado. Todo ahora es ideología. Todo es lo que yo pienso debe ser así. Lo que yo imagino tiene que ser así. Y si no están a mi favor, ¡ay, me están lastimando! Eso es abuso psicológico. Es una basura. Es una basura. Todo es ahora abuso psicológico. Limpie su cuarto. Abuso psicológico. Pero a ver, quítele el celular y que su hija le diga, ¡es mi celular! ¡Ay, abuso psicológico, hija! Claro, sería lo mismo, ¿no? Miren lo que ha pasado en Argentina. Un niño, durante un año, era golpeado de forma brutal durante todo un año. Un niño que fue adoptado por dos lesbianas. Porque recuerde que en Argentina han permitido muchas cosas. Es uno de los mayores promotores de todas estas cosas. Es uno de los mayores promotores. La economía se está viniendo abajo en Argentina, pero invierten millones. Esto es irónico, ¿no? La economía en Argentina en muchas cosas se está viniendo abajo. Pero invierten millones en poner una ley donde las lesbianas y los gays puedan adoptar un niño. Eso es ironía, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, pero denme mi ley porque tengo ganas de adoptar un niño. Solo por mi capricho. Muy bien. Estas mujeres lesbianas adoptaron un niño. Y como ellas tienen que defender aquello por lo cual, oiga, ganan mucho estas personas que encabezan estos movimientos. No es que lo hacen gratis, nadie sale, discúlpeme, aquí nadie sale a marchar gratis. Es mentira, los brutos sí. Los brutos que creen que todo es correcto, eso sí, salen a marchar. Pero los que dirigen... Y no es nuevo, acuérdese cuando Falange y MNR se querían matar entre ellos. ¿Quién es de esos tiempos? Yo soy de esos tiempos, la mayoría son jóvenes. La mayoría son jóvenes. En tiempos de Falange y los MNRistas, oiga, se odiaban, pero a muerte. La mayoría de los muchachitos, cuando yo era joven en ese tiempo... Porque creíamos que esto era pues algo importante, marchamos, pero los dirigentes todos ganaban por mover a los jóvenes. Y se agarraban a golpe y se masacraban. Ustedes han escuchado el testimonio de la hermana Esther.
Quien no haya conocido a la hermana Esther, está su libro ahí en la secretaría. Han sacado un libro con puro testimonio de cómo Dios obró a través de ella. Ustedes conocen el testimonio de la hermana Esther. Si no me equivoco, andaba con un arma acá en su cabello escondido, ¿no? O yo me estoy inventando. ¿Es verdad o es mentira? Chicoteaba a la gente en las plazas, a todo mundo, ¿no? Porque eran de otro partido. Imagínense, por nada más. O sea, usted se peina distinto a mí, chicote va a recibir. No me miren feo. No. Ahora imagínense, ahora esto mueve mucho dinero. ¿Por qué? Porque es más fácil engañar a las personas y hacerle creer que algo fantasioso va a ser lo que va a llenar sus corazones y la gente lo sigue como tonto. Por eso es que mucha gente comienza a cantar. Ni sabe lo que está cantando y... Claro, pues está de moda, uno lo repite. Es fácil conquistar las mentes ahora. Es muy fácil, recuerde, llevamos como 3 años donde la educación se desequilibró, así que son 3 generaciones de chicos que no se les ha exigido casi nada y que tenían que pasar el año. O sea, estamos en tiempos de mucha ignorancia, así que es fácil. Esta pareja de lesbianas adopta un niño. Y como ellas tienen que demostrar que su ideal es real, de que el hombre no sirve, es la peor basura que existe, al niño durante 1 año lo estaban golpeando. Y cuidado, no era golpe con chicote, no era golpe con palmada, eran patadas con instrumento, hasta que hace unos meses atrás, perdón, era una la mamá que se unió a otra lesbiana. Eso me quería decir, ¿no? Era la mamá del niño. Y la propia mamá hace unos meses le da el golpe contundente. Y la pareja mirando, porque la pareja también participaba en esta golpiza, y lo dejaron al niño agonizando. Vieron que estaba agonizando y lo dejaron. Al rato vuelven y cuenta que la muchacha vino y lo pisó para ver si seguía vivo o seguía muerto. Todavía como si fuera un perro. Oye, a un perro se lo trata mejor. Viene y lo pisa al niño a ver si estaba vivo o estaba muerto. Vean, no me estoy inventando nada. Lo que estaba equivocado era la mamá con su pareja. Gracias. Y miren, interesante. Van y contaron toda una historia. Y estaban ocultando el caso, porque se están moviendo millones para promover estas ideologías. Mire cómo se repite lo de la Biblia. Cuando a mí algo no me conviene, porque me corrige, porque me dice que mi vida está mal, porque me dice que en mi vida las cosas no están en orden, como no me conviene, por más que sea malo, yo lo apoyo, con tal que nadie me corrija. Mire cómo está el mundo. Se vuelve a repetir lo mismo de Herodías. ¿Qué hizo Herodías, hija? ¿Qué doctrina escuchó? ¿La buena o la mala? La buena respetaba. La mala hizo matar a un hombre, así como esta mamá y su pareja mataron a este niño. Y queridos hermanos, no tenemos que llegar a masacrar a un niño para decir que estamos apoyando algo que no nos conviene y que tenemos que deshacernos. Muchas veces con solo decir, ay, déjenlo, no es tan malo, ya estamos apoyando la muerte. Con una opinión, porque la que mató no fue la madre, la que dijo la palabra para que asesinen, ¿quién fue? ¿Quién fue la que dijo la palabra contundente para que asesinen a Juan el Bautista? ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién era la ideológica, la de la idea, la de la base para el asesinato? Así somos nosotros cuando decimos, no, pero déjenlo, al final es su vida, dejen. Estamos haciendo lo mismo, pero somos cómplices de asesinato por esas opiniones tan superficiales que tenemos. Bolivia está con 3 años de retraso
3 años de ignorancia. Y no hay que ver a los más pequeños, veámonos a nosotros en las decisiones que tomamos en nuestra vida, en las decisiones que tomamos en nuestros estudios, hogar, familia. Son decisiones muy superficiales. Cuando a mí no me conviene, disculpe, pero aquí yo voy a manejar las cosas de tal manera que hasta que me convenga, todos tengan que aceptar. Por eso es que la primera lectura es muy exigente. Cuidado con perderse con doctrina falsa. Cuidado con perderse con enseñanza falsa, porque podemos destruir. Y cuando destruimos, no hay vuelta atrás, queridos hermanos. Jesucristo no vino a destruir. Jesucristo no vino a hundir a la gente. Jesucristo no vino a maltratar a la humanidad, que ya estaba maltratada por el pecado y por los grandes imperios que destruyeron la vida de muchos. Jesucristo vino a levantar al hombre. Jesucristo vino a darle esperanza al hombre. Jesucristo vino a construir personas firmes, con criterios claros, con decisiones claras, que se levantan y levantan a los seres queridos, no a hundirlo. Por eso es que es importante que nuestra fe cristiana, nosotros tengamos una doctrina sana, clara, firme, porque eso hace que nosotros levantemos a los demás, no que los hundamos. Y cuando perdemos esa doctrina, hundimos a la humanidad, hundimos a los demás. Nuestras opiniones bobas hacen que el mundo se haga bobo. Nuestras opiniones bobas hacen que el mundo se haga bobo. Ahora me impresionó, y de verdad me impresiona, porque uno de estos programas familiares hay como un momento en el cual salen 2 jóvenes. De verdad yo digo, nos están cada vez haciendo más brutos. De verdad nos hacen más brutos. En televisión 5 minutos es un tiempo inmenso y cuesta muy caro. Esto duró como 10 o 15 minutos o más. Yo no pude verlo todo porque no iba a estar viendo esas brutalidades ahí. 2 muchachos en un programa familiar van por la calle con su audífono y agarran muchachos en la calle y les dicen, a ver, adivine qué canción es esta. ¿En qué estoy mejorando la sociedad? ¿En qué estoy mejorando a los demás? Oye, ¿en qué estoy? ¿En qué aporto? ¿Yo qué aporto? Con todos los talentos que Dios me ha dado, con todas las oportunidades que mi familia me ha dado para estudiar, con todo lo que ha hecho mi madre para que yo pueda estudiar, ¿yo qué aporto a la sociedad? Mi opinión, ¿qué aporta a mi hogar? Mis palabras, ¿qué aportan a las personas? ¿Cómo animo a las personas con mi vida? Queridos hermanos, esto está cada vez peor. Así que tenemos nosotros que evitar esas doctrinas falsas. Y cuidado, si yo les diría, tenemos que leer más, no se asusten, no les voy a decir eso. Eso tiene que nacer. Tiene que nacer. Les recomiendo un librito, no hay acá, lo he buscado. No hay acá, pero se lo puede conseguir en Amazon. Y como acá todo se fotocopia, eso sí es... Es una doctrina antigua en Bolivia, puede fotocopiarlo, pues no hay acá. Es un libro interesante, y ¿sabe qué? ¿Por qué me gusta? Porque lo he estado escuchando en sus disertaciones. Mire, ya les he nombrado a esta persona, se llama, bueno, su libro, no me acuerdo el nombre de él. Él es un doctor en filosofía, doctorado en filosofía, solo que este verdaderamente sabe de lo que está hablando. Escuche bien, anótese en su celular para que lo busque. Tal vez usted, nosotros los de 90 años, no sepamos comprar en Amazon, pero sus nietos saben, así que no se preocupe. Su nieto le va a resolver todo. Yo no tengo nietos, pero tengo sobrinos nietos, así que me salvé ahí. Usted sí tiene nietos. Busque este libro, De Platón a Batman. Mire bonito el título, ¿no? De Platón a Batman. Él es un doctor en filosofía, que él fácilmente, por la capacidad que tiene, por todo lo que él sabe, por la forma de expresarse, él fácilmente podría estar trabajando de docente en una universidad. Pero él no aceptó ir a la universidad. ¿Sabe dónde se ha dedicado a trabajar
todos estos años y él es joven. Él es joven y el testimonio de su matrimonio, el testimonio de su familia, el testimonio con su hijo es espectacular. Es un hombre joven con un doctorado en filosofía y él no aceptó ser docente en una universidad. Él enseña en las escuelas primarias. ¿Sabe por qué? Porque él se ha dado cuenta de toda esta ignorancia, y más en España, donde han estado grandes mentes, gente tan preparada, una de las mejores universidades. ¿Quién no quería ir a España a estudiar en las grandes universidades en los primeros años cuando recién llegaron las colonias acá? Todo el mundo, porque allá estaba todo lo máximo. Así que él, siendo de un lugar tan rico en historia, en capacidad, él se da cuenta de este gran vacío y dice: no, hay que atacar la raíz del problema. El problema está desde los primeros años. ¿Por qué? Porque por los trabajos, por las ocupaciones, por las responsabilidades, por el cansancio, nos hemos olvidado de dedicarle tiempo a los niños para que ellos desarrollen un pensamiento crítico capaz de ver el mundo con un filtro y no aceptar el mundo y se lo traen y se lo traen. Es hermoso. Así que él saca este primer libro que se llama De Platón a... Anóteselo. No es difícil leerlo. Y él trabaja con niños de primaria, con los profesores y con los niños, para que las nuevas generaciones en España, cuando crezcan, no se traguen todas las tonteras que este mundo ofrece. Querido hermano, si usted se acheta de comida chatarra, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Si usted se acheta de comida basura, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Se va a enfermar. Y por lo general, perdón que diga esto, ¿cómo es el aliento de la gente que come comida chatarra todo el tiempo? A ver, hágale así al que está a su lado. El aliento de una persona que come basura todo el tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque la digestión a toda esa basura que hay le cuesta. Así que comienza ese aliento cuando hablan: hola. Y el que escucha ese hola, oye, ahí hay gente que de verdad fuego sale de su boca y no es del Espíritu Santo. Lo mismo pasa con todo lo que tragamos de este mundo, con todas las mentiras y las doctrinas de este mundo. Nos estamos achetando de tanta chatarra, de tanta basura, que nos estamos enfermando. Para que una mamá mate a su propio hijo, es porque esa mujer estaba enferma. Y para que la pareja a la par golpee a ese niño, es porque las dos ya estaban enfermas. Y una persona enferma tiene un mal aliento, incomoda a los otros, los enferma a los otros, los hace sentir mal a los otros. Una persona sana es una persona agradable, es una persona atenta, es una persona que sabe lo que está haciendo con su vida, porque es una persona sana. El enfermo le gusta que todos anden en... A mí me gustaba algo cuando yo la escuchaba. Ustedes saben que, claro, yo ya soy viejito. Imagínense mi abuelita, y era muy viejita. Si yo tengo 90 años, imagínense mi abuela, ya tenía varios. A mí me encantaba, pues claro, ya llegan a una edad de abuelita, que me encantaba escuchar las llamadas que hacía mi abuelita con su hermana, con la hermana de mi abuelita, que uno le dice tía, ¿no? Era interesante esas llamadas, ¿no? Y era siempre casi a la misma hora de la tarde. Así que mi abuelita marcaba y la llamaba y le decía: hola, ¿qué haces? O si no, su hermana la llamaba y le preguntaba lo mismo: ay, estoy en cama. ¿Y qué pasó? Ay, es que me vino un dolor aquí en el músculo y me han dicho que puede ser esta enfermedad. ¿Ah, vos también tenés? Y comenzaban a competir quién era la más enferma. Oye, era una charla tremenda porque, claro, la abuelita, nadie quería quedar atrás. Ay, yo tampoco pude dormir. Seguro te está pasando lo mismo, pero tomate dos manzanillas y luego te las pones en los ojitos y con eso. Era una charla de una competencia.
El enfermo le gusta que los demás estén enfermos. Hasta hace competencia, ¿no? Hasta hace competencia. Yo atendí en la casa de formación. Perdón si los aburro, pero les tengo que contar porque es parte de lo que uno... Yo atendí en la casa de formación a uno de los padrecitos que llegaron misioneros acá, que era alemán. Y él era abuelito, abuelito. Y caprichoso y alemán todavía peor. O sea, usted le pone alemán y es como multiplicarlo por 5 más o menos, ¿no? Así es. Pero a mí me hacía caso. No sé por qué, pero a mí me hacía caso. Una vez lo encuentro llorando al pobre porque él era diabético. Y su dedito, él hacía ya su recorrido. Donde vivíamos era lejos de la ciudad de Cochabamba, así que él ya hacía su recorrido. Tenía los días en que él salía, se subía al micro, iba en el micro hasta la ciudad, llegaba al centro, iba al correo a recoger sus periodiquitos y revistas que llegaban de Alemania una vez al mes y las leía en la plaza, luego volvía con su periodiquito y lo volvía a leer en la casa. Era todo un protocolo, bien alemán. Por la diabetes, por la edad, él comienza ya a sentirse mal y la insulina no le funcionaba. Así que muchas veces se ponía mal y le decíamos, padre, no salga hoy, está mal. Y él se escapaba. No sé si serán sus abuelitos así. No deben ser, ¿no? Este sí era travieso. Los de ustedes no, ¿no? Hacen caso, ¿no? Y se escapaba. Por escaparse se lastimó su dedito y como era diabético se fue haciendo herida. Y él no decía nada porque sabía que si veíamos que estaba herido no podía salir, así que él salía así. Cuando nadie lo ve. Hasta que un día ya le dolió tanto que no podía caminar, le revisamos y era su dedo que ya estaba terrible. Lo llevamos donde un especialista y el especialista le dijo... Él escuchó eso y se quedó así como un niño. Imagínese al abuelito como un niño. Tranquilo, vamos a ir a otro. Va a ver que va a haber uno que le va a decir que no hay que cortar. Fuimos al segundo y también le tranquilo, vamos a ir a otro que va a ver que le va a decir que hay tratamiento. Oiga, los cuatro, hay que cortar urgente. El pobre abuelito lo encontré en su cuarto llorando así, con su Biblia, y le digo, tranquilo, le digo, no le van a cortar su dedo, va a ver, disculpen que los preocupe, decía, pobrecito, era un niño, pero abuelito, tranquilo, conseguimos una enfermera que le salvó el pie a su madre, que también era diabética. ¿Por qué? Uno de los problemas de los diabéticos es que cuando se lastiman el pie, cuesta curar. ¿Por qué? Porque la circulación en el pie es malo. Uno se pone zapato, el pie está todo el tiempo así y no se mueve, así que no hay circulación y menos en los dedos. Así que esta enfermera le salvó el pie a su papá porque comenzó a echarle los medicamentos que tenía que echar y comenzaba a hacerle todos los días masaje, fisioterapia para que circule hasta el último dedo. Mire, 6 meses le hemos hecho así y salvó su dedo. Usted veía, otra vez ya se escapaba el abuelito. ¿Y por qué le estaba contando esto? ¿Qué le dije antes de la historia? Vamos a ver si estaban atentos. Ah, los pillé, ¿no? No han escuchado nada de lo que he predicado. En vano predico. ¿Qué estaba diciendo antes de la historia? Garganta, sos toda. Esa fue la prédica de ayer. Mire, esto es lo interesante. Él se ponía muy mal. Se ponía muy mal. Y se quejaba de todo, así, igual que mi abuelita y su hermana. Así que yo lo llevaba al cardiólogo, lo llevaba a todo eso. Y cuando llegábamos al cardiólogo, él incluso en el camino me iba diciendo: ay, que ustedes se olvidan que yo tengo esto, que tengo tal edad. Se quejaba, abuelito. Llegábamos al cardiólogo, el cardiólogo lo atendía y le decía: padre, ¿cómo está? Bien. ¿Le molesta algo? No. ¿Se siente mal? No. ¿Quiere algún medicamento? No, estoy bien. Eso es para que rían un poco. Mire,
El enfermo, querido hermano, hasta compite con los demás para que se enferme. Estamos alimentándonos de mucha basura, de mucha doctrina mala, dañina, sucia, chatarra. Y lo único que vamos a devolver a la sociedad, querido hermano, es malestar. Jesucristo no quiere eso para nosotros. Jesucristo vino a traer la sanidad. Jesucristo vino a traer la libertad. Jesucristo quiere que nosotros estemos cimentados sobre la roca firme que hace que los demás sientan firmeza en su vida. Acuérdese lo que le voy a decir. Y no es para asustarlo, pero acuérdese. En 5 años más va a ver cómo los suicidios se multiplican en Santa Cruz. Y anóteselo junto al nombre del libro, de Platón a Batman. En 5 años más va a ver cómo se multiplican los suicidios en Santa Cruz. ¿Por qué? Ya les dije, son 3 generaciones de gente ignorante que no se le ha exigido nada. De niños que no se le ha dicho cómo ser disciplinado y ordenado en su vida. Y fuera de eso, toda la basura que está entrando no les está dando ningún cimiento. Eso los va a enfermar. Y vamos a tener generaciones de chicos enfermos, de adolescentes enfermos. Y cuando uno está enfermo, las decisiones que toma son en... Acuérdese lo que le estoy diciendo. En 5 años más va a ver cómo el índice de suicidio va a aumentar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos toda una generación de gente enferma que no le importa nada por escuchar las doctrinas de muerte, como pasó con Juan el Bautista. Queridos hermanos, Jesucristo vino a traer vida, y esa vida tenemos que proclamarla, o si no vamos a tener muchos muertos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aquí están los canastitos con sus intenciones. Queridos hermanos, hasta en sus intenciones sean claros, directos con el Señor. El Señor no se guarda nada, no es tacaño. Pueden acercarse mientras cantamos y presenten con fe cada una de las intenciones que traen para este día.